qué esperar en el noviazgo y, por supuesto, qué esperar en Dios. Está conmigo el pastor Juan Carlos Azpón de la Iglesia Kemuel. Bienvenido, pastor. Gracias. Qué placer tenerlo acá. No, una bendición poder compartir con todos sobre este tema súper interesante y actual en cada casa. Claro que sí. Bueno, cuando hablamos del noviazgo, realmente pues se supone que un noviazgo sería una etapa previa, se supone, ¿verdad?, a formalizar la vida de esta pareja, previa al matrimonio. Mire, tal vez le puedo decir que hasta hace 100 años eran los padres los que escogían a los novios de los hijos. Sí, eso es tremendo. Y de miles de años es nuevo, no tiene más que un siglo y 25 años más que los seres humanos decidamos con quién queremos establecer un vínculo. Por una atracción. Por una atracción o por cosas en común, lo que sea. Y la palabra noviazgo también es nueva históricamente, porque hasta hace un tiempo, pues, bueno, hay todavía lugares donde usted conoce a su cónyuge el día que se va a casar. No me pregunte por qué, pero está comprobado que hay veces son mucho más felices esos que aquellos que ya llevan 7, 8 noviazgos. ¿Será porque aprenden a convivir con lo que les tocó? Es muy probable. O tienen otras cosas para interpretar la vida. Uh-huh. Pero ¿qué esperar del noviazgo? Entendiendo que para qué queremos el noviazgo. Y exacto, hay que verlo por diferentes edades. No es lo mismo una pareja de novios de 15 años, ¿ok?, que se infarta cualquier papá que su niña de 12 años le toque la puerta a un muchacho de 19, de 2 metros, que se llama Richard. Y que venga su cara. Y que venga así, y hola, está la fulanita, y uno así. Un noviazgo de gente independiente de 20, 25 años. Estudiantes. Con cosas en común. Sí. O de adultos. Hay gente adulta que ha podido sustentar esas relaciones previas. Entonces, creo que en primer lugar cada uno tiene que ubicarse en su contexto, uh-huh, en su tiempo y en su edad. Porque si usted me pregunta si el noviazgo es algo sano y correcto para alguien de 12, 13, 15 años, le dijera no. Porque el noviazgo puede llevar connotaciones de cosas que incluso por ley están prohibidas. Cuando mi hijo me dice, mira papá, fíjate que voy a ver si puedo salir con una muchacha. ¿Y cuántos años tiene? 16. Hoy hay que tener cuidado, ya vieron exacto todos los casos que están ahí. Entonces de repente, hijo, tenés cuidado, le dije. Por favor, porque uno tiene que ser responsable. Y ya uno le explica en un mensaje más coloquial esto. Pero al final creo que lo importante es entender que el noviazgo es un vínculo por afinidad en primer lugar. Es porque hay una química, hay algo que hace, en segundo lugar, definir en la relación que quieren. Porque si una persona en esa relación, exacto, es que yo quiero que sea mi novia para tener sexo, o quiero que sea mi novia para estar compañía, o quiero que sea mi novio o mi novia porque me aburro y no tengo nada más con quién estar, con quién ir al cine los sábados, o quiero que sea para casarme, creo que ambas personas tienen el derecho de recibir el mensaje honesto sobre para qué están en función de noviazgo con la otra persona. Bueno, yo leí un libro, ¿Con quién me casaré? Ajá. Y pues realmente ahí te orienta más o menos en qué aspectos tenés que fijarte cuando estás en un noviazgo. Ajá. Y sobre todo también, como aquí el punto es el Dios dentro de ese noviazgo. Claro, porque el principio alrededor de cada una de las relaciones es el planteamiento de nuestra fe. Porque es curioso cuando, por ejemplo, usted tiene una relación con alguien que no quiere saber nada de Dios, pero usted tiene principios en su hogar a través de la iglesia donde asiste o la formación de sus papás. Solo ahí hay una disyuntiva. Entonces creo que uno... Aunque le voy a decir, ajá, que al final los hijos, la mamá, pues realmente hay que fijarse en la religión de la mamá, porque tiene bastante la influencia peso alrededor, sí, de eso. Sí, fíjese, y la Biblia habla que no nos unamos en yugo desigual. Y eso puede generar 40 conflictos porque dentro de los 40 niveles que podemos ver hay distintos yugos desiguales en la misma iglesia, en las mismas religiones, en las mismas naciones, etc. Pero al final creo que tiene que ver con entender si esa relación honra a Dios, como el tema es espiritual alrededor de un noviazgo, claro, porque tengo que saber si esa relación realmente me la prueba Dios en primer lugar, me la honra a Dios o me genera un tipo de adversidad a las cosas de Dios o me va a apartar de las cosas de Dios, que es donde cada uno, como siempre digo, ya tenemos que tener conciencia, porque mire, casi siempre, no puedo decir que es la regla, pero casi siempre cuando usted está saliendo con alguien polos opuestos, aunque dice el dicho que polos opuestos conviene, no, fíjese que es un medio falso, es para 3 segundos de placer probablemente, sí, eso, sí, es para 2 sabanazos o es para tener una relación que va a cortar pronto, pero realmente para ser feliz y vivir a largo plazo, usted necesita a alguien con el cual pueda congeniar, no necesita ser igual,
Pero la parte espiritual es primordial, porque en esa parte espiritual nadie va a estar jalando para diferentes lados. Cuando hayan crisis van a buscar las mismas cosas, el mismo lugar, se van a alimentar de lo mismo. Y eso es un tremendo beneficio, porque tener una relación para vivir peleando, mejor no tenerla. Sí, no, cuando no veo, funciona. No, esos noviazgos controladores que el muchacho le anda revisando el teléfono cada 5 minutos, o que ella también, y a qué hueles, y que no. Y cuando vamos a las cosas de Dios son peor. Entonces, creo de que uno tiene que tener claridad alrededor de lo espiritual y entender que por mucho que me atraiga a alguien en la vida, estoy acá, en la vida tengo que aprender a dejar pasar un montón de personas que pueden ser atractivas, guapas, simpáticas, hermosas, con dinero, pero no son para mí. Y una grandeza en la vida es aprender a dejar pasar las opciones que no son mías. Pastor, yo creería que para cerrar, las personas que están en un noviazgo deberían de preguntar a Dios si esa persona es con la que le conviene estar en un noviazgo, porque va a prosperar ese noviazgo. Si no, realmente, pues Dios es capaz de apartarnos de esas personas, claro, de que nosotros perdamos interés, de que nos quite el velo. Mire, si usted atraviesa un noviazgo que yo le llamo tóxico, de entrada le digo, esa persona no es avalada por Dios. Probablemente no es que sea mala, quizá usted es peor. Tiene problemas. Simple y sencillamente tienen diferencias y tienen circunstancias que no van. Y aquí es donde la relación de fe, creo que en algún momento nos debe ubicar a identificar y no desesperarse. Llega esa persona. Y que dicen que del, del, ¿cómo es? De 100 tiros al marco, decía mi abuelito, uno en gol. Que del cielo baja la muerte y el matrimonio, algo así. Claro, pero hay que tener, Milena, creo yo, y por eso le dije, por edades. Si usted está en la etapa de ser dependiente de alguien como un adolescente y está escuchando este programa, el consejo de aquella gente que lo ama es muy valiosa. El consejo de una madre es poderoso. El consejo de un padre también. Si usted está en una etapa de independencia, créame que la independencia es subjetiva porque seguimos dependiendo de Dios. Uh-huh. Y si usted está en una etapa de madurez, ya donde usted cree que su vida está realizada en la media vida, etcétera, y anda buscando la compatibilidad con alguien, en los tres casos, la pareja, la persona, si siempre van a haber crisis, es mucho mejor sobrellevarlas si la persona ha sido puesta con Dios. Se le claro. Cierro con esto. Un tío llegó donde mi abuelo, fíjate que estoy peleado con esta mujer, que ya no la aguanto, que no sé qué, esta mujer que Dios me dio, que decir, no, le dijo, perdona, Dios no te la dio, vos la escogiste. Uh-huh. Así que por eso es que yo digo, pedirle sabiduría a Dios, sabiduría para que uno para tome la decisión. Y madurez para dejar ir a quien no le conviene a uno, pues claro, antes que también sean peor las cosas, así en es, Dios. Así es. Gracias, pastor. Gracias a usted. Muy amable, Juan Carlos Asbunda, estuvo con el tema de las relaciones en pareja y Dios, cómo debe estar involucrado en estas relaciones. Y bien, nosotros tenemos más información, apenas arrancamos.